Hoy por hoy, en este momento donde los focos de contagios están centralizados en Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn, las consultas son fundamentalmente con síntomas que responden a si soy una persona sospechosa de poder tener coronavirus, si soy un contacto estrecho de una persona con coronavirus, qué tengo que hacer en tal caso. En total nosotros estamos trabajando con un grupo de 50 personas más o menos en toda la provincia, donde detrás de cada grupo de operadores ¿sí? hay médicos consultores. Hoy por hoy estamos recibiendo más o menos ¿sí? 60 a 70 llamadas por base, por día, ¿sí? a 4 bases. ¿Sí? Ahí hacemos la cuenta de lo que es el teléfono en este momento, de los cuales 9 de cada 10 llamadas en cualquier base son de Puerto Madryn. Hoy acabamos de cerrar ¿sí? una nueva base más acá en Puerto Madryn para ampliar. Va a ser una base también con la misma sistemática, va a ser de respuesta provincial. Y lo que nosotros estamos viendo en este momento, mucho llanto, mucho arrepentimiento, mucho de saber lo que tenían que haber hecho y no lo hicieron, y que bueno, que ahora el daño está hecho y que es difícil de remediar.